Este año que termina ha sido un año complicado, un año en el que hemos vivido procesos electorales, en los que hemos tenido las dificultades que durante los últimos tiempos estamos atravesando en toda España, una situación complicada de crisis. Pero estamos muy preparados, sabemos que tenemos que trabajar para que el horizonte, para que el año nuevo sea un año diferente. Que busquemos en esas posibilidades del año que viene el referente para trabajar con la ilusión, con las ganas y sobre todo con la esperanza que tenemos en la gente, en los ciudadanos y ciudadanas. Estamos convencidos y yo estoy convencida de que seremos capaces de trabajar juntos por tener una ciudad mucho mejor, una ciudad comprometida con el empleo y una ciudad en la que sus ciudadanos y ciudadanas sean iguales y que tengamos la garantía de la igualdad de oportunidades, ese horizonte y ese futuro. El trabajo, los servicios públicos y sobre todo esa necesidad de igualdad de oportunidades serán el esfuerzo que durante todos los próximos meses vamos a llevar a cabo. Estoy convencida y lo repito una y mil veces que nuestra ciudad, que esta comarca tiene posibilidades y esas posibilidades van a estar seguro ante nosotros en breve fecha. Quiero aprovechar este momento para desearles que tengan una feliz Navidad y sobre todo para asegurarles que el año que viene, el año 2016, será un año muy positivo. Un año en el que sentemos las bases de todo el trabajo que vamos a desarrollar y sobre todo porque el año 2016 será un año de cambio, de novedades y sobre todo de ilusión, con la esperanza y la fuerza que tenemos puesta en la gente, en los ciudadanos y ciudadanas de Jaén, en los ciudadanos y ciudadanas de Baeza y sobre todo en esta comarca que tiene muchas posibilidades y así se verán. Así que una vez más, feliz Navidad y sobre todo feliz y venturoso año 2016.